Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Aquí desde mi búnker, el búnker del más allá, un saludo para todos ustedes que se están conectando. Saludo a mis feligreses del santuario del Señor de la Divina Misericordia. Saludo a los hermanos de Coahuila, México, que se están conectando. Saludo a las parroquias que también se conectan al santuario, a los de la parroquia Santa Rosa del Lince, parroquia Cristo Sacerdote San Miguel. Parroquia Corazón de María Magdalena, Chorrillos, en fin, tantas personas que están siguiendo estas charlas. Ya hemos terminado con los libros poéticos y sapienciales. Ahora vamos a hacer un breve repaso. Hemos estudiado... Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, que también se llama Cogelet. El cantar de los cantares, Sabiduría, y el eclesiástico Sirácides, Sirácida, es lo mismo. Vamos a empezar con la oración. Por supuesto, ¿cómo no saludar a los hermanos de la selva? Hoy están celebrando a su patrono, San Juan Bautista. Han comido muchos juanes, hoy se les ha subido el colesterol. Saludo también a los hermanos de Tacna, de Guatemala, de Chiclayo, etc. Vamos a empezar con la oración. Nos ponemos en las manos de María Santísima, nuestra madre. Ella es nuestra abogada, nuestro auxilio, nuestro socorro, nuestra auxiliadora. A ella le decimos: Dios te salve, María, y en eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hacer un repaso. No voy a extenderme demasiado porque estamos terminando ya los libros poéticos y sapienciales. El examen de Pentateuco ya está hecho. Lo que pasa es que la secretaria tiene mucho trabajo y ella es la que me ayuda en colgar el examen. Así que tengan un poquito de paciencia. No hay que impacientarse. Vamos a colgar en unos días el examen de Pentateuco para que se saquen 20, porque todos ustedes son brillantes alumnos de la Universidad Anahuin, los pobres de Yahvé. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto, remarcando algunas ideas que ya se han explicado. Hemos terminado de explicar los libros poéticos y sapienciales. Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y el libro del Eclesiástico. Voy a remarcar algunas ideas para recordar aquello que ya he explicado. Una primera idea es que debemos aceptar el misterio del dolor desde la fe. Los libros sapienciales presentan el misterio del dolor. El dolor es un misterio. No podemos explicar con palabras precisas por qué un niño tiene cáncer. Por qué una persona de repente está sufriendo. Si esa persona es buena, esa persona quiere hacer la voluntad de Dios, pero le viene una enfermedad terminal. El dolor es un misterio. Por eso tenemos que aceptar el misterio del dolor desde la fe. Porque la fe lo ilumina todo, la fe nos habla de la vida eterna. En el Antiguo Testamento, un libro fundamental para entender por qué el justo sufre es el libro de Job. A Job le pasa de todo. Job tiene una lluvia de calamidades sobre sí. Al pobre Job le pasa de todo. Termina incluso con una enfermedad en la piel. Y su esposa le dice, maldice a Dios y muere. Pobre Job, le pasa de todo. Pero Job bendijo a Dios. Porque Job era un hombre creyente. Tú también eres un creyente. Por eso tienes que asumir el misterio del dolor desde la fe. Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y postrado en tierra dijo, desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá retornaré, Yahvé dio, Yahvé quitó, sea bendito el nombre de Yahvé. Job 1, 20, 21. Queridos hermanos, el dolor es un misterio. El dolor hace que se nos mueva el piso, como pasó con el sismo que ocurrió hace algunos días atrás. Yo les había dicho que cada vez que explico el libro de la sabiduría algo pasa. En mi anterior parroquia expliqué el libro de la sabiduría y me cambiaron de parroquia. Ahora, expliqué el libro de la sabiduría y hubo sismo. Algo pasa siempre cuando explico el libro de la sabiduría. Yo lo dije. Aprendamos de Job a estar firmes en la fe cuando vienen los sismos existenciales y el dolor, la enfermedad. El sufrimiento, todo ello forma parte de esos sismos existenciales. Queridos hermanos, cuando venga el dolor, hay que decir: Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá retornaré. Yahvé dio, Yahvé quitó, sea bendito el nombre de Yahvé. Segunda idea ante el misterio del dolor, debemos estar convencidos de que Dios sabe lo que hace. Queridos hermanos, Dios sabe lo que hace. Nosotros no le vamos a corregir la plana a Dios. Dios sabe lo que hace. Por eso, en el libro de Job, hay un diálogo entre Dios y Job donde Dios le dice, mira, tú eres finito. Dios le está diciendo a Job, tus pensamientos son limitados, yo sé más. El plan de Dios es sabio. Dios sabe más. Queridos hermanos, hay que confiar en Dios. Ante el misterio del dolor, debemos estar convencidos de que Dios sabe lo que hace. A Dios no se le han ido las riendas de nuestra historia. Todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Dios saca de males bienes. Por eso Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? Indícalo, si sabes la verdad. ¿Quién fijó sus medidas? ¿Lo sabrías? ¿Quién tiró el cordel sobre ella? ¿Sobre qué se afirmaron sus bases? ¿Quién asentó su piedra angular entre el clamor a coro de las estrellas del alba y las aclamaciones de todos los hijos de Dios? Job 38, 4 al 7. Dios le está diciendo a Job: Mira, mira la creación, yo lo he hecho todo. ¿Tú dónde estabas cuando yo he creado todo? Tú eras nada. Queridos hermanos, Dios es infinitamente sabio. Ante el misterio del dolor, debemos estar convencidos de que Dios sabe lo que hace. Dios sabe más. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba yo la tierra? También nos dice Dios a nosotros. ¿Dónde estabas tú cuando yo lo creaba todo? Tú eras nada hay que confiar en Dios. Dios sabe más. Ahora no entendemos del todo el plan de Dios, porque ese niño tiene cáncer, porque ha muerto ese padre de familia dejando cinco hijas, porque ese sacerdote que era joven ahora está paralítico. No podemos explicar todo eso, nos supera. Dios sabe más, hay vida eterna, hay una plenitud que vendrá. Por lo tanto, queridos hermanos, la respuesta siempre la trae la fe. Tercera enseñanza, los salmos iluminan cada situación de nuestra vida señalando la belleza de vivir con Dios. Los salmos, en verdad, traen luz para cada situación de nuestra vida. Y todos los salmos remarcan la belleza de vivir con Dios. No hay nada más bonito que vivir con Dios. En la salud o en la enfermedad hay que vivir con Dios. En las buenas y en las malas hay que vivir con Dios. Cuando gana la selección o cuando pierde la selección, hay que vivir con Dios. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Salmo 1:1. Qué bonito, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. No hay nada más bonito que vivir con Dios. Somos las personas más felices del mundo cuando nosotros vivimos con Dios. Tenemos que ser justos, no impíos. Enseñanza número cuatro. Hay salmos para alabar y dar gracias a Dios. Y todos los días hay que alabar a Dios. Todos los días hay que dar gracias a Dios. Pregúntate, hoy has alabado a Dios. ¿Cuántas veces has alabado a Dios hoy? Si has estado en misa, ahí has alabado a Dios, porque vamos a la Santa Misa a adorar a Dios, a alabar a Dios, a dar gracias a Dios, a pedirle lo que necesitamos, a pedir perdón. Los salmos nos ayudan a alabar y dar gracias a Dios. Alabada ya ve todas las naciones, celebradle pueblos todos, porque es fuerte su amor hacia nosotros. La verdad de Yahvé ve dura por siempre. Qué bonito. Alabada ya ve todas las naciones, celebradle pueblos todos, porque es fuerte su amor hacia nosotros. La verdad de Yahvé dura por siempre. Salmo 117 versículos 1 al 2. Les he explicado que los salmos tienen dos numeraciones. A partir del Salmo 10, la numeración mayor es la numeración hebrea, la numeración menor es la numeración latina. Queridos hermanos, alabemos a Dios todos los días, utilizando los salmos. Por ejemplo, el Salmo 117. Hay que alabar a Dios. Hay salmos para clamar ayuda. ¿Cuántas veces tenemos momentos críticos? ¿Cuántas veces parece que ya no damos más? ¿Cuántas veces parece que... Las cruces nos están aplastando. Pero queridos hermanos, el Señor te va a dar la gracia para que no estés aplastado, para que no estés desanimado, para que no estés desinflado. Por eso yo te invito a utilizar los salmos apropiados para esos momentos en que parece que ya no damos más. El Señor no te va a cargar más de lo que tú puedes resistir. Hay salmos para clamar ayuda. Hazme justicia, oh Dios, y mi causa defiende contra esta gente sin amor, del hombre falso y fraudulento, líbrame. Salmo 43, versículo 1. En esos momentos difíciles, en esos momentos donde hay tantas pruebas, en esos momentos donde hay tantos problemas, en esos momentos donde todo está cuesta arriba, vayamos a aquellos salmos que nos inyectan ánimo. Hazme justicia, oh Dios, y mi causa defiende contra esta gente sin amor del hombre falso y fraudulento. Líbrame. Salmo 43, versículo 1. Queridos hermanos, si tú clamas a Dios, Dios siempre te va a responder. Dios no está sordo. ¿Cuántas veces les he contado esta anécdota? Había una familia que tenía la costumbre por Navidad de... Reunirse para la oración delante del nacimiento y cada uno de los miembros de la familia le pedía algo al Niño Jesús. Y en una noche buena la familia se reunió y el papá mirando al Niño Jesús le dice, Niño Jesús, que no me falte el trabajo para sostener a mi familia. La mamá mirando al Niño Jesús le dice, Niño Jesús, que no me falte la paciencia para educar a mis hijos. El niño mayor. Mirando a Jesús, le dice, Niño Jesús, dame la inteligencia para aprobar los exámenes del colegio. Y la niñita, pequeñita, cinco añitos, mirando a Jesús, le dice, Niño Jesús, Niño Jesús, quiero una bicicleta. Y gritaba, Niño Jesús, Niño Jesús, quiero una bicicleta. Y la mamá le dice, no grites, porque el Niño Jesús no está sordo. Y la niñita le dice a la mamá: Tienes razón, mamá, el niño Jesús no está sordo, pero mi abuelita que está a mi lado, que tiene que comprarme la bicicleta, sí que está sorda. Queridos hermanos, el Señor no está sordo. Clama a Dios. Yo te invito para que clames a Dios. Ya les he hablado del Salmo 69, aquí no lo he puesto. Abran sus Biblias, lean el Salmo 69. Enseñanza número 6. Hay salmos para alegrarnos en el Señor. Hay que alegrarnos en el Señor y en familia, más bonito. Hermano, alégrate en el Señor y con tu familia mejor. Abre la Biblia, busca aquellos salmos jubilosos, gozosos. Oh, qué bueno, qué dulce, habitar los hermanos todos juntos. Salmo 133, versículo 1. Qué bonito es alegrarnos en el Señor y cuando estamos con nuestros seres queridos mejor. Oh, qué bueno, qué dulce, habitar los hermanos todos juntos. Qué bonito es cuando nos juntamos en familia, papá, mamá, hijos y la pasamos bien. Oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos. Salmo 133, versículo 1. Vamos con la enseñanza número 7. Hay salmos para pedir perdón a Dios, los salmos penitenciales, el Salmo 51. Salmo Miserere, por ejemplo. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame, pues mi delito yo lo reconozco. Mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí. Porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Salmo 51, versículos 1 al 4. Es el salmo miserere. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Este salmo se atribuye a David. Todos sabemos que David cometió pecados graves. David era de carne y hueso como tú y como yo, pero se arrepintió. Y tenemos el salmo Miserere. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado. Purifícame. Yo te invito para que cada vez que recibas la absolución del sacerdote, cuando te confieses y vayas a hacer tu penitencia, reces el Salmo 51. Reza el Salmo 51 de manera libre, como una penitencia que tú te haces, porque la penitencia que te da el sacerdote en la confesión... Seguramente será tres Ave Marías, un Padre Nuestro y tres Ave Marías. Yo soy buena gente, doy penitencias cortitas, por ejemplo, que duerman sobre clavos o que no coman una semana. Pero ya tú con libertad podrías ponerte como penitencia rezar el Salmo 51 de rodillas, por ejemplo, contemplando a Cristo en la cruz. Vamos con la enseñanza número 8. El temor de Dios es el inicio de la sabiduría. ¿Cómo se inicia la sabiduría en nosotros cuando hay temor de Dios? Eso está presente en los libros sapienciales. Y el temor de Dios, lo sabemos ya por el Nuevo Testamento, es un don del Espíritu Santo. Ya les he explicado que el temor de Dios no es miedo a Dios, es respeto a Dios. Es ir con cuidado porque yo no quiero ofender a ese Dios a quien tanto amo. El temor de Dios es respeto. El temor de Dios es ir con cuidado por el mundo porque no queremos ofender a Dios. El temor de Dios nos lleva a tener una conciencia delicada porque yo no quiero ofender a ese Dios a quien tanto amo. Esta enseñanza... Está muy presente en los libros sapienciales. El temor de Dios es el inicio de la sabiduría. Ahí donde no hay temor de Dios, ahí no hay sabiduría. El temor de Dios es fundamental, queridos hermanos. Dice Proverbios 1.7. El temor de Yahvé es el principio de la ciencia. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Nosotros no podemos ser necios. El necio es el tonto. Nosotros tenemos que ser sabios. Y para ser sabios hay que tener temor de Dios. El temor de Yahvé es el principio de la ciencia. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 1.7. Principio de la sabiduría es temer al Señor. Fue creada en el seno materno juntamente con los fieles. Eclesiástico 1.14 Queridos hermanos, pidamos siempre al Señor que nos unja con el Espíritu Santo para tener el don del temor a Dios. Repito, a Dios no se le tiene miedo. Un cristiano no tiene miedo a nada ni a nadie, menos a Dios, porque Dios es amor. Y por supuesto, al diablo no le tenemos miedo. ¿Cómo vamos a tenerle miedo al diablo si estamos con el Señor y el Señor ha aplastado al maligno? A Dios se le tiene temor, reverencia, respeto. Enseñanza número nueve. Escuchar los consejos de quienes quieren nuestro bien nos hacen sabios. Esto es muy importante. Ya la sabiduría popular dice, un consejo hasta de un conejo. Hay que escuchar los consejos de quienes quieren nuestro bien. Porque esos consejos de aquellos que nos aman nos hacen sabios. Por eso hay que valorar los consejos de las personas mayores. Las personas mayores tienen la sabiduría de los años. Ya lo dice la sabiduría popular. El gallo viejo, ¿qué más? ¿Cómo queda buen caldo? No, el gallo viejo con el ala mata. Algunos están pensando en el caldo de gallina en la avenida aviación. El gallo viejo con el ala mata. Les dejo este refrán, escobita nueva, barre bien, pero la escobita vieja sabe dónde está la basura. Qué importante es escuchar los consejos de aquellas personas que tienen la experiencia de la vida. Escobita nueva, barre bien, pero la escobita vieja sabe dónde está la basura. Y esto también se aplica a los sacerdotes. Les voy a decir algo que ya muchas veces he dicho. Los sacerdotes jovencitos parecen santos, pero no lo son. Muchas personas cuando ven sacerdotes jovencitos, qué bonito, qué santito, qué jovencito. Los sacerdotes cuarentones y cincuentones como yo, ni parecen santos ni lo son. Ancianitos, mayorcitos, no parecen santos, pero sí que lo son, porque han perseverado. No parecen santos, porque a veces puede ser que sean un poquito renegones, pero sí que son santos, han perseverado, son fieles en su ministerio, han vivido con fidelidad a su ministerio. Me estoy acordando en este momento el padre Eulogio. Cuando yo era un Sacerdote jovencito, recién ordenado, el padre Eulogio me dio muy buenos consejos. El padre Elogio me dijo: Carlos, no te olvides: Sagrario, Rosario, confesionario y leccionario. Ahí está tu ministerio sacerdotal. Sagrario, la Eucaristía, Rosario, la Virgen María, confesionario, confiesa a la gente. Y leccionario, la palabra de Dios. La escobita nueva barre bien, la escobita vieja sabe dónde está la basura. Y un refrán africano dice así, los jóvenes corren rápido, los ancianos saben dónde está el camino. En los libros sapienciales se valora mucho los buenos consejos, sobre todo... Se pide que se respete el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento tiene que ver con aceptar lo que nuestros padres nos enseñan, lo que nuestros padres nos instruyen. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. Corona graciosa son para tu cabeza y un collar para tu cuello. Proverbios 1, 8, 8 al 9. Qué importante es escuchar los consejos de quienes nos aman porque nos hacen sabios. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. Corona graciosa son para tu cabeza y un collar para tu cuello. Proverbios 1, 8 al 9. Vamos con la enseñanza número 10. Todo lo que no tiene valor de eternidad es vanidad. Aquello que no tiene valor de eternidad, no podemos colocarlo en el primer lugar de nuestra vida. Por eso, dice... El libro del eclesiastés, Vanidad de Vanidades, dice Cogelet, Vanidad de Vanidades, todo vanidad. Queridos hermanos, aquellas cosas que no tienen valor de eternidad son vanidad de Vanidades. Por eso tenemos que valorar aquello que nos conduce a la eternidad. El dinero no tiene valor de eternidad. El dinero es un medio para vivir en este mundo. Ahora, las virtudes relacionadas con el dinero sí tienen valor de eternidad. Por ejemplo, la solidaridad, la justicia, la templanza. Vanidad de vanidades, dice Cogelet. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. El no tiene Qué importante es, queridos hermanos, que pongamos orden en nuestra escala de valores. Enseñanza número 11. Hemos estudiado el libro del cantar de los cantares. Y ahí hemos aprendido que el amor entre el varón y la mujer refleja el amor entre Dios y su pueblo. El cantar de los cantares es un conjunto de poemas de amor. El cantar de los cantares nos pone románticos, como cuando ustedes escuchan radio ritmo, o la hora del lonchecito, como dicen algunas personas, la hora del lonchecito, padre, música romántica, Nino Bravo, Camilo VI, Julio Iglesias, Sandro. Pues si quieres ponerte más romántico, lee Cantar de los Cantares. Ahí se habla de la belleza entre el amor que hay por una mujer, de parte del hombre, en definitiva, es la belleza del amor entre el varón y la mujer. También es la belleza del amor de la mujer hacia el varón, el amor recíproco. ¿Y cómo ese amor entre el varón y la mujer refleja el amor entre Dios y su pueblo? Qué bella eres, amada mía, qué bella eres, paloma, son tus ojos a través de tu velo, tu melena cual rebaño de cabras que ondulan por el monte Galat. Tus dientes, un rebaño de ovejas de esquileo que salen de bañarse. Todas tienen mellizas y entre ellas no hay estéril. Cantar de los cantares 4, 1 al 2. Fíjense. Es lo que dice Salomón a la sulamita. ¡Qué bella eres, amada mía! ¡Qué bella eres! ¡Palomas son tus ojos a través de tu velo! Es un conjunto de piropos que el amado lanza a la amada. Seguramente sus esposos les dicen palabras tan bonitas como estas. Sí o no, no me contesten. Y. La Sulamita, que es la amada, dice, yo soy para mi amado y hacia mí tiende su deseo. Oh, ven amado mío, salgamos al campo. Pasaremos la noche en las aldeas. Cantar de los cantares 7, 11 al 12. El amor entre el varón y la mujer refleja el amor entre Dios y su pueblo. Esa es la enseñanza del cantar de los cantares. Yo soy para mi amado y hacia mí tiende su deseo. Oh, ven amado mío, salgamos al campo, pasaremos la noche en las aldeas. Cantar de los cantares 7 al 12. Por eso un libro obligado para reflexionar sobre la belleza del amor conyugal, es el libro del cantar de los cantares. Ahí tenemos al amado Salomón, la amada, la sulamita, y hay un coro que va interviniendo como bajo y que va también a dar un clima romántico a todo el libro. Vamos con la enseñanza número doce. La sabiduría es un don de Dios. Debemos pedir a Dios ese don. Hay que pedir el don de la sabiduría. Quiere ser sabio, pide a Dios el don de la sabiduría. Sabemos que la sabiduría es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Hay que pedir el don de la sabiduría para elegir lo que agrada a Dios, para hacer lo que da gloria a Dios, para rechazar aquello que no le gusta a Dios. Dios de los padres, Señor de la misericordia, hiciste el universo con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre los seres por ti creados. Administras el mundo con santidad y justicia y juzgase con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono y no me excluyas del número de tus hijos. Sabiduría capítulo 9 versículos 1 al 4. Todos los días dile al Señor, dame la sabiduría que se sienta junto a tu trono y no me excluyas del número de tus hijos. Hay que pedir la sabiduría a Dios. Tenemos que ser sabios, no necios. Y nadie es sabio con sus propias fuerzas. La sabiduría es un don de Dios porque Dios es infinitamente sabio. Y en el contacto con Dios, tú te haces sabio. Esto es importante. En el contacto con Dios, tú te haces sabio. Y ese contacto con Dios viene a través de la oración. Si todos los días rezas y rezas bien, serás una persona sabia. No sé si ustedes se han fijado que algunos peruanos, cuando van a la Argentina, están tres días en la Argentina y vienen hablando como argentinos. Che, che, han estado tres días en la Argentina y ya vienen hablando como argentinos. En el contacto con la gente de la Argentina, que es gente muy buena ya se les pega inmediatamente el acento argentino. Si todos los días tú hablas con Dios, hablas con Dios hecho hombre Jesucristo, te vas a contagiar de los gestos de Cristo, de los sentimientos de Cristo. Vas a ser cristificado, vas a ser sabio. Por eso en el contacto con Dios, nos volvemos sabios. Toda sabiduría viene del Señor y con Él está por siempre. Eclesiástico 1.1. La sabiduría viene del Señor. Pídele al Señor ser una persona sabia. Enseñanza número 13. El sabio se remonta de las criaturas al Creador. Es decir, que el sabio contempla la creación, ve las criaturas y de las criaturas va al Creador. No se queda solo en las criaturas, se remonta al Creador. Por eso hay que tener una mirada sabia hacia la creación. Dice sabiduría 13.5 de la grandeza y hermosura de las criaturas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Cuando nosotros contemplamos la creación, vemos que las criaturas son bellas, hay un orden en la creación, todo eso nos lleva al creador. Si hay un orden en la creación, es porque hay alguien que ha puesto orden. Tiene que haber un creador. Porque las cosas no se ponen en orden al azar. Alguien ha tenido que poner orden en la creación. El sabio sabe remontarse de las criaturas al creador. Por eso dice Sabiduría 13.5, de la grandeza y hermosura de las criaturas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Aprendamos de los santos a contemplar sabiamente la creación. Por ejemplo, San Francisco de Asís. Pero no es el único. Ha habido otros santos que también han contemplado la creación sabiamente y han elevado oraciones de alabanza al Creador. Enseñanza 14. El sabio reflexiona sobre el final de su vida. En otras palabras, el sabio sabe que se va a morir y por eso piensa que en algún momento de su vida tendrá que dar cuentas a Dios de lo que ha hecho o de lo que no ha hecho y ha podido hacer. El sabio reflexiona sobre el final de su vida, piensa en su muerte. Queridos hermanos, tenemos que pensar en nuestra muerte. No hay que tener miedo a la muerte. Dice Eclesiástico 7:36, en todas tus acciones ten presente tu fin y jamás cometerás pecado. Fíjese lo que señala el libro del Eclesiástico sirácides capítulo 7, versículo 36. En todas tus acciones ten presente tu fin y jamás cometerás pecado. Se cuenta que todos los demonios se reunieron en un congreso, sin alusiones personales, para decidir cuál era la mejor forma de engañar a los hombres. Estaban todos los demonios reunidos. Un demonio dijo, la mejor forma de engañar a los hombres es hacerles creer que Dios no existe. No, dijeron los otros demonios, porque los hombres van a ver la creación y van a darse cuenta que alguien ha creado todo lo que ven y por eso así no les podemos engañar, porque de la creación van al creador. Otro demonio dijo, vamos a engañar a los hombres haciéndoles creer que Dios no les ama. Y los otros demonios dijeron, no, porque van a contemplar a Jesús en la cruz y van a darse cuenta que Dios les ama tanto que no solamente se ha hecho hombre, sino ha muerto por los hombres. Por lo tanto, así no se les puede engañar a los hombres. Y dice este cuento que el demonio más astuto dijo, la mejor manera de engañar a los hombres es hacerles creer que no se van a morir, que son eternos en la tierra. Y todos los demonios dijeron, tienes razón. Queridos hermanos, el gran engaño que nos mete el demonio es hacernos creer que somos eternos aquí en la tierra. Que la muerte va a tardar en llegar o que no nos vamos a morir. En todas tus acciones ten presente tu fin y jamás cometerás pecado. Nos vamos a morir, no sabemos cuándo. Ya les he dicho que cuando ustedes lean toda la Biblia, yo voy a decir, ahora Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz. Cuando todos ustedes lean la Biblia, yo me sentiré muy feliz y podré irme en paz, pero no sé cuándo será. Por eso, queridos hermanos, hay que pensar que estamos de paso en este mundo y hay que pensar en el momento de nuestra muerte. Por lo tanto, piensa, si en este momento te mueres, ¿a dónde te irías? Que cada uno responda en silencio. Piensa, si en este momento yo me muero, ¿Cómo es mi situación con relación a Dios y con relación al prójimo? Por eso hay que aprovechar el tiempo presente. Nadie sabe el día en que se va a morir. Por eso hay que aprovechar el tiempo presente. No hay que perder el tiempo, queridos hermanos. Hay que aprovechar el tiempo presente. No hay que perder el tiempo. Para nosotros el tiempo es gloria. Porque aprovechando el tiempo, nos vamos al cielo. Tenemos que ser personas sabias. Y la enseñanza número 15 es esta. Vale la pena vivir sabiamente. No debemos ser necios. Hay que vivir sabiamente. ¿Y cómo vivimos sabiamente? Cuando vivimos con Dios, y aquel que vive con Dios hace la vida agradable a los demás. El sabio se relaciona correctamente con Dios y correctamente con los demás. En eso consiste la sabiduría. No hay que hacer cosas raras para vivir sabiamente. No es necesario que te leas 800 libros, que saques 20 doctorados, que tengas cinco maestrías y que sepas 40.000 idiomas. Bendito sea Dios si lo haces. Pero para ser sabio lo que debes hacer es vivir con Dios, tratar a Dios todos los días, respetar la santa ley de Dios y eso tendrá como efecto que tu relación con los demás sea correcta. No podemos ser necios. ¿Vale la pena vivir sabiamente? No debemos ser necios. Es una enseñanza que está presente en los libros sapienciales. ¿Qué pasa con los necios? Los necios no son felices, porque el necio vive a espaldas de Dios y sin Dios es imposible ser felices. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, ninguna cosa apetecible se le puede igualar. Proverbios 8.11. Fíjense lo que nos dice Proverbios 8.11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, ninguna cosa apetecible se le puede igualar. Y dice... Sabiduría 3.1. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno. Sabiduría 3.1. Qué bonito. Si tú eres una persona justa, cuando te mueras estarás en las manos de Dios y no te alcanzará tormento alguno. Por eso vale la pena vivir sabiamente. No debemos ser necios. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno. Aquí tenemos, queridos hermanos, un resumen de los libros que hemos estudiado, los libros poéticos y sapienciales. Les he hecho un resumen para refrescar la memoria. Siempre es bueno. Recordar, vamos a recapitular. Número uno, debemos aceptar el misterio del dolor desde la fe. Número dos, ante el misterio del dolor debemos estar convencidos de que Dios sabe lo que hace. Número tres, los salmos iluminan cada situación de nuestra vida señalando la belleza de vivir con Dios. Número cuatro, hay salmos para alabar y dar gracias a Dios. Número cinco, hay salmos para clamar ayuda. Número seis, hay salmos para alegrarnos en el Señor. Número siete, hay salmos para pedir perdón a Dios. Número ocho, el temor de Dios es el inicio de la sabiduría. Número nueve. Escuchar los consejos de quienes quieren nuestro bien nos hacen sabios. Número diez. Todo lo que no tiene valor de eternidad es vanidad. Número once. El amor entre el varón y la mujer refleja el amor entre Dios y su pueblo. Número 12. La sabiduría es un don de Dios. Debemos pedir a Dios ese don. Número 13. El sabio se remonta de las criaturas al Creador. Número 14. El sabio reflexiona sobre el final de su vida. Y número 15. Vale la pena vivir sabiamente. No debemos ser necios. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará tormento alguno. Ahora, el hecho de que las almas de los justos estén en las manos de Dios y no les alcance tormento alguno está señalando que los justos se van a salvar. Ahora, si necesitan una purificación, tendrán que pasar por el purgatorio, pero este texto nos está diciendo que el justo cuando muere ya está salvado. Ahora, cuando leemos toda la Biblia, sabemos que si una persona es justa, pero... Su alma no está totalmente limpia, tiene que pasar por una purificación. Pero eso ya lo veremos luego cuando vayamos avanzando otros libros de la Biblia. Queridos hermanos, gracias por su paciencia. He realizado un apretado resumen de los libros poéticos y sapienciales. Espero que les haya ayudado. Vamos a comenzar ya en la próxima clase con los libros proféticos. Y de esa manera, poco a poco, con calma, estamos acabando el Nuevo Testamento, pero todavía faltan los libros proféticos. Tengan paciencia. Sigan leyendo los libros, sigan haciendo sus tareas. Voy a dar buenos premios, así que ánimo. Mañana a las 8 vamos a poner un video sobre Garabandal. Mañana les voy a dejar descanso, recreo en la Universidad de los Anahuin, los pobres de Yahvé. Así que mañana a las 8 de la noche vamos a colocar un video sobre Garabandal para que se relajen. Así que preparen su canchita, tomen su Coca-Cola, una botella nomás, si no se van a volver diabéticos. Muchas gracias, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, bendito sea Dios, que hemos terminado los libros poéticos y sapienciales. Ahora vamos a pasar a los proféticos la próxima semana y así con paciencia y humildad vamos leyendo poco a poco la Biblia. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones.